A reading from the beginning of the letter. Comienzo de la carta de San Pablo a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad según nuestra religión y la esperanza de la vida eterna. Dios que no miente había prometido esa vida desde tiempos inmemorables. Al llegar el momento la ha manifestado abiertamente con la predicación que se me ha confiado. Según lo dispuso Dios nuestro Salvador. Querido Tito, verdadero Hijo mío, en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que pusieras en regla lo que faltaba y establecieses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. El candidato que sea un hombre sin tacha, fiel a su única mujer, con hijos creyentes, que no sean indóciles ni acusados de mala conducta, porque el obispo siendo administrador de Dios tiene que ser intachable, no arrogante, ni colérico, no dado al vino, ni pendenciero, ni tampoco ávido de ganancias pocos limpias, al contrario, ha de ser hospital, hospitalar, hospitalario, amigo de lo bueno, de sanos principios, justo, fiel, dueño de sí, debe mostrar adición a la doctrina cierta para ser capaz de predicar una enseñanza sana y debatir a los adversarios, palabra de Dios. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. Del and... Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Estos son los que buscan al Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, estos son los que buscan al Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene tu presencia, Dios de Jacob. Estos son los que buscan al Señor. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Dominus fobiscum, et consciritu tuum, Lectio sancti evangelii secundum lucam, gloria En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que, se es, al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonas. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera: Arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Al prepararnos para las elecciones de mitad de término aquí en Estados Unidos mañana, oramos para que aquellos que serán elegidos para, para representar nuestro país trabajen para proteger toda vida humana, en especial los no nacidos, para la protección de la familia y el matrimonio y la libertad de religión. Después de esta misa concluiremos nuestra novena por la madre, hacia la, a la Madre de Dios por nuestra nación. En el Evangelio de hoy el Señor habla del escándalo, de la necesidad de corregir y perdonar y concluye con una breve lección sobre el poder de la fe. Comienza con la advertencia acerca del escándalo. El escándalo es un acto, su omisión que lleva a otro al pecado. El Señor ofrece una imagen muy gráfica para enfatizar cuán grave es el pecado del escándalo. Diciendo que sería mejor que se nos atara una piedra de molino al cuello y nos tiraran al mar, que causar que uno de los pequeñitos de Dios peque. Antes de ser obstáculo a la fe ante un pequeñito de Dios, pues puede dañar la relación con Dios o incluso destruir su fe. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que son culpables escándalos aquellos que establecen leyes o estructuras sociales que llevan al declive de la moral y la corrupción de la práctica religiosa. Además, indica que todo el que utilice el poder a su disposición de tal forma que lleve a otros a cometer el mal. Es culpable de escándalo y responsable del mal que directamente o indirectamente haya instado. Así que es directo si uno insta a la otra persona a pecar, es indirecto si el pecado del otro no haya sido la intención, pero es previsto. De cualquier modo, el escándalo es un pecado muy grave. El Señor dice: El Señor empieza a mostrar la seriedad del escándalo. Las cosas que causen pecado y inevitablemente ocurrirán. Pero hay de aquellos que lo causen. Así que hemos de hacer todo lo posible para evitar el escándalo, para evitar que un prójimo inocente sufra mal moral al llevarlo al pecado por nuestras palabras, acciones u omisiones. Y si hemos causado escándalo, aún podemos ser perdonados. Al arrepentirnos y confesarnos, gracias a Dios, no hay ningún pecado que Dios no ha de perdonar si realmente nos arrepentimos. Y hemos de hacer todo lo posible por hacer propiciación por aquellos obstáculos que hayamos puesto en el camino de otros, desviándolos del camino y llevándolos hacia el pecado. Hemos de evitar a todo costo todo lo que lleve a otro alejarse de Dios. Además de esta advertencia del escándalo, el Señor también dice. Habla de la necesidad de corregirlo y arrepentirse. La corrección fraterna no es fácil. El Señor dice no nuevamente, sencillamente, si tu hermano peca, reprochalo y si se arrepiente, perdónalo. Sabemos que advertir al pecador es una de las obras espirituales de misericordia y cuando se hace apropiadamente es un acto de caridad y puede ayudar a uno a retirarse del pecado o incluso el peligro de pecado. Y es más eficaz cuando se hace con amor, con bondad y humildad. No se trata de tratar de humillar a otra persona, de tratar de pegarle en la cabeza con la verdad, sino buscar su bien espiritual verdadero, preocuparse por su alma y el deseo de que llegue al cielo. Y si discernimos que estamos en un puesto de hacer una corrección fraterna, es bueno rezar pidiendo la guía del Espíritu Santo para que nos dé las palabras que hemos de decir. Y hemos también de meditar si es algo en que yo debería corregir, ¿cómo sería la mejor forma de hacerlo? Creo que la mejor forma sería considerar el bien de la otra persona. Por eso la persona ofrece esa corrección. También oímos de San Mateo en el Evangelio que la corrección primero debe ofrecerse en privado y luego recurrir a otros si eso no sucede. Pero nuevamente se trata de una obra de espiritual de misericordia. Y Santiago dice muy claramente al final de su carta: Hermanos, si alguien entre ustedes se desvía de la verdad, y alguien lo trae de regreso, que sea conocido que el que trae de regreso a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Y después que el Señor nos dice que reprochemos o corrijamos a nuestro hermano que peque, también nos dice que le perdonemos si se arrepiente. Hemos de imitar a Cristo. En esta manera, el Señor ha sido infinitamente paciente y misericordioso con nosotros cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y volvemos a Él. Hemos de imitarlo y ser pacientes y misericordiosos al prójimo y no poner ningún límite en la misericordia del perdón ofrecida a los demás. Así pues, el Señor claramente enseñó. A menos que perdones, no serás perdonado. Y la, la medida con la que midas será utilizada para medirte a ti. Es muy fácil aferrarse al resentimiento hacia los demás, pero gracias a Dios no nos hace falta sentirnos bien por perdonar a otros. Es un acto de la voluntad. Puedes, podemos decir, Señor, perdono a esta persona y rezo para su conversión por pidiendo toda gracia que necesite. Es muy importante notar que cuando perdonamos a alguien a quien no aprobamos por su conducta, no estamos simulando que nunca hubiera ocurrido. A veces hace falta cambio concreto debido a lo que ha sucedido, pero aún así tenemos que perdonar y no aferrarnos al... Resentimiento ni falta de perdón. También perdonar no quiere decir que tenemos que olvidar lo que hicieron, porque puede que no sea posible. Pero podemos pedirle a Dios que sale en nuestra memoria, porque queremos ser cuidadosos, no repetir en nuestras mentes lo que la persona ha hecho ni en nuestros corazones, porque ahí es cuando puede haber resentimiento. Y la parte final del evangelio de hoy cuenta a los apóstoles que le piden al Señor que aumente su fe. Es una oración muy buena. Hemos de pedir esto, de hecho lo pedimos cada vez que rezamos el rosario. Pedimos un aumento de fe, esperanza y caridad. Sabemos que la fe es un don de Dios libremente dado y es alimentado al meditar sobre la palabra de Dios. Y buscar ponerlo en práctica. Y también crece a través de la recepción digna de los sacramentos. Sabemos que si no hay profundidad en nuestra relación con Cristo, entonces el contenido de nuestra fe se vuelve meramente ideas. Los mandamientos se vuelven meramente reglas, que no son fáciles de seguir. Pero si conocemos al Señor personalmente y pasamos tiempo con Él a diario en oración y genuinamente lo amamos. Queremos saber más acerca de Él. Queremos seguir la forma de vida que nos enseñó más perfectamente. Y queremos contarle a los demás acerca de Él también. Queremos estudiar nuestra fe para continuar aumentando en nuestro conocimiento de Dios. Esforcémonos por. Evitar aquellas cosas que pueden ser peligro para nuestra fe. Renunciar a las dudas o tentaciones contra la fe. Renunciar especialmente la tentación a la soberbia intelectual. Cuando pensamos que sabemos más que los demás, o incluso más que Dios o la iglesia. Pero cuando el Señor da el ejemplo hoy, después de que los apóstoles le piden que aumenten su fe, es el ejemplo del poder de tener fe del tamaño de un grano de mostaza. Nos está llamando a que tengamos una mayor Confianza en Él. Vemos en su enseñanza que la fe es poderosa y que Dios puede lograr cosas sobrenaturales con un poco de fe, incluso si es muy po un poquito de fe. Le pedimos al Señor en esta misa que aumente nuestra fe y confianza en Él, para que incluso con un poquito de fe del par de nuestra, Dios pueda hacer grandes cosas.